Buenas tardes, Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos trabajando en pleno verano, mientras Mar del Plata, la costa, la costa especialmente de San Clemente a Mar de Ajó, una multitud. Y les digo esto porque hemos estado ahí, hemos visto la alegría de la gente con sus merecidas vacaciones. Pero hemos estado trabajando porque no hemos dejado de hacer un programa en todo el verano. Claro, se trata de un programa distinto en la televisión argentina. Estamos hablando de un concurso intitulado Más cerca de tu historia. Los protagonistas del mismo son aquellos que viven en esos rinconcitos de nuestro país donde no había ni agua ni cloacas y está llegando esto que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nosotros. Esto que es un derecho fundamental, el agua potable. Y nada mejor entonces, como se me ocurrió decir, aunque la idea fue de mi amigo Lucio Tamburo, un extraordinario funcionario de perfil bajísimo, de los que laburan fuertísimo, de los que conocen la obra porque empezó a trabajar de abajo, y con un equipo de jóvenes comprometidos con este tema que él ha conformado en Elenosa, llegamos a este concurso así intitulado Más cerca de tu historia. A mí se me ocurrió decir, y creo no equivocarme, que lo hacemos con los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro país, que nos ayudan a informar formando sobre el tema agua, saneamiento, pero que además tienen un compromiso y son, de alguna manera, o de la mejor manera, comunicadores de la buena noticia. A mi derecha, ya las cámaras que dirige Sebastián Toro están tomando una belleza, compañera nuestra, productora de muchos años, Soledad García Ruano. Buenas tardes, linda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por lo de linda y muchas gracias por este preludio. No es necesario realmente, pero sí, estoy muy contenta y estoy muy feliz de compartir este momento. Se trata justamente de la sexta de las semifinales que, bueno, se han estado desarrollando. El concurso, Jorge, recordamos, se ha iniciado a principios del 2014 y ya estamos en una instancia decisiva porque en el día de hoy vamos a saber cuál de los participantes del día de hoy va a ocupar ese sexto banquillo, el sexto lugar para la gran final del Más cerca de tu historia. Es importante recordar que el ganador de esta última semifinal, es decir, el último finalista para ir a la gran final, ganará una tableta de última generación que le será entregada para tener asistencia perfecta en la gran final. Pero no solamente eso, el ganador de la gran final será acreedor a un televisor de 42 pulgadas de última generación y además le hará ganar un televisor igual al cole, y el cole lo utilizará para la cooperadora o lo utilizará para el salón de música o biblioteca, lo que ellos consideren. Pero además el ganador también se va a llevar una moto con un casco, una empresa que dijo, yo recorriendo el país, yo los veía, pero ustedes no usan casco, la moto no es peligrosa. Sí, señor, pero usted comprenda, yo vivo en el campo, voy al cole con la moto, mi madre hace los mandados con la moto, es económica, bienvenida. Entonces la moto de esta empresa que mira el programa y la ha donado. Y libros, muchísimos libros, hoy también ganarán un Martín Fierro. Y claro, tendrán en la final el ganador de que recitar una estrofa del Martín Fierro y analizarla. Y es lindo porque es un libro traducido a todos los idiomas que puede tener desde el punto de vista histórico, político, si usted así lo considera, algunos giros polémicos. Pero qué importante es saber que la cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este gesto de ternura. Bueno, si eligen una estrofa como esta, como hay tantas otras, sería muy importante analizarla, como los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier parte que sea, especialmente los argentinos, porque si entre ellos pelean, los devoran los buitres.
Cada frase tiene un mensaje que es importante saberlo traducir. Y bueno, hay muchos premios más. Hay como eso que llevan en la espalda las... Hay mochilas, hay perfumes, las editoriales divinas, Paidós. ¿Cuántas más la directora? Hay muchas. Les Editorial, por supuesto, son muchas las empresas que colaboran con nosotros. Bueno, ahora sí saludo a quien no aparece en cámara. Algún día lo vamos a hacer aparecer en cámara, porque es bonita. Escuchen qué voz. Fernanda Roldán, buenos días, amiga. Buenos días, buenas Jorge. Tardes, Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Les cuento quiénes participan hoy de esta sexta semifinal del concurso Más Cerca de Tu Historia. De La Valle, provincia de Mendoza, va a contarnos su historia Carla Ferrer, que tiene 18 años. De Oro Verde, provincia de Entre Ríos, Estefanía Cornejo, de 18 años. De Selva, Santiago del Estero, Florencia Noralí Edita Tabano, de 18 años. Y de Animaná, provincia de Salta, Aida Daniela Gutiérrez, de 17 años. Muchas gracias por estar con nosotros, Carla, Florencia, las otras dos chicas. Ya también vamos a explicar por qué no están aquí. Fuera de cámara, la directora me dice... se equivocó y dijo, buenos días, déjelo, porque este programa está saliendo en Argentinísima para toda la República Argentina, pero también sale los sábados a las 10 de la mañana por CN23. Y estamos por salir a partir de febrero o marzo en otro canal, una señal muy importante. Tenemos que saludar y presentar al jurado, a ustedes dos chicas y los que están viendo en sus casas. Miren estas caras, son jóvenes, tienen pinta, inteligencia, pero severos y justos serán en el análisis y en el puntaje. ¿Los presentás? Sí, como no, Jorge, representando a LENOS, al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, se encuentra en primera instancia Nicolás Páez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, Jorge. Gracias, Nico, por estar acá. También está con nosotros Jorge Santiago Hormanstorfer, espero haber pronunciado bien el apellido. Buenas tardes. No te preocupes porque en la escuela... A Santiago, los profesores y los amigos le habrán dicho Pepe, le dirían al final. Pronunció bien, muy bien. Bueno, muchas Santiago, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y concluye el jurado del día de hoy, el joven Ezequiel Maldonado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jorge. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Participación siempre es importante, pero estos tres jóvenes van a evaluar el trabajo de los participantes, van a dar su opinión sobre cada trabajo. ¿Y cómo es la evaluación, Sol? Por un lado, cada uno de los integrantes del jurado que acabamos de presentar va a dar una valoración particular de cada uno de los trabajos que en el día de hoy van a estar concursando. Ese puntaje va a además combinarse con la votación que el público de manera simultánea también está desarrollando sobre los trabajos que desde hace varios días se encuentran publicados en las redes sociales y justamente la comunidad ya viene votando. Aquellos dos trabajos que hayan obtenido más cantidad de adhesión van a obtener el trabajo que más puntos o más votos ha alcanzado de parte de las comunidades, 10 puntos que se va a sumar al puntaje total que el jurado ya nos ha brindado, y el segundo trabajo en importancia en cuanto a la convocatoria de las audiencias sumará unos 8 puntos más. Así que bueno, está todo por verse. Muy bien, ahora entonces damos comienzo, vamos a presentar a la primera participante que tenemos aquí, se trata de Carla Ferrer de La Valle, Mendoza. Muy buenas tardes, Carlita, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge. ¿Bien usted? Es un gusto que estés aquí. Igual. ¿Cómo te han recibido en La Valle siendo la ganadora de la primera instancia que te hizo acreedora a que seas, luches por un rinconcito en la final? ¿Cómo te recibieron? Muy bien, la verdad que el pueblo nos apoyó mucho la primera vez con la votación, así que contenta. Contenta. Sí. Y tu trabajo, que se intitula Una gota en el desierto, ¿le has hecho algún cambio, alguna mejora desde tu punto de vista? Sí, de primera instancia tratamos al arraigo de la comunidad que provocó esta obra, ¿no es cierto? Porque la gente no tenía que emigrar porque podía acceder al agua potable en el lugar. La obra se lleva a cabo, se concreta, y cuando vamos a mejorar el video nos encontramos con un problema. Que a Lagunas del Rosario no le estaba llegando agua, pero la obra estaba. ¿Qué es lo que pasa? No hay respeto y compromiso entre los habitantes.
Entonces, abocamos más este video al compromiso social. Si bien la obra pública ya se realizó, ahora lo que falta es que todos nos respetemos y pensemos en los demás. Qué juicio crítico, interesante, valiente, solidario, humanitario, educativo. Qué importante esto. Y vos sabés, acá en Buenos Aires que tenemos agua, los porteros, todo. No se lava con agua, se lava con cepillo y jabón. Con tres baldes a veces derrochamos. Pero gracias por tu trabajo, por el, todos ustedes que nos ayudan a concientizar sobre esta problemática seria. ¿Con quién has venido, Carla? Con mi profesora Lorena Caperón. Profesora querida, bienvenida. Gracias, profe. ¿Y con quién has hecho el trabajo? En realidad, con mucha gente. Hicimos participar bastante a la comunidad. Qué lindo eso. Sí. Bueno, ¿quién lo va a presentar? No, hay que agradecer, dice Mabel Martínez, porque hoy está dirigiendo. Escuchá qué voz. Agradecemos a la Intendencia de Lavalle, encabezada por el señor Roberto Riggi, al secretario de Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, ingeniero Rolando Romera, y a su secretaria, la señora Claudia Araujo. Roberto querido, no sé ni a qué partido perteneces, pero Roberto querido, el pueblo está contigo. Señor Bercito, está muy bien apoyar un programa educativo distinto en la televisión argentina. Bueno, ¿lo vas a presentar vos, o yo, o Sol? Es como la Sol. Bueno, muchas gracias, Flor, Carla, por darme la posibilidad de presentar este trabajo. Como vos bien decías, estaba fuertemente abocado al compromiso que cada uno de nosotros debemos asumir frente al agua. Es una tarea donde la responsabilidad es fundamental. Vamos entonces a conocer y a ver Una gota en el desierto. De Lavalle, provincia de Mendoza, es caracterizado por su aridez y escasez de agua. Por este motivo, desde el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y el municipio de Lavalle, se concretó una obra para suministrar agua potable al secano lavallino. El llamado Acueducto del Desierto tiene 400 kilómetros de extensión y favorece a 300 familias, en su mayoría, puesteros del lugar. El suministro llega a través de estaciones de bombeo y ramales. Una de las regiones que se benefició con la obra fue Lagunas del Rosario. Para conocer la realidad de los lugareños, tomamos testimonio de una habitante nacida y criada en la zona, que refleja la importancia del agua como elemento de arraigo para la comunidad. Yo soy Lorenza Videla, soy habitante de acá de Lagunas del Rosario, encargada acá del museo. Y bueno, paso a contarles el tema del agua que estuvimos tomando hace ya varios años, el agua del Pozo de San José. Después se hizo una obra que se inauguró ya era más de 4 años, el agua potable, que ahora llega para una parte de los habitantes de acá de Laguna. Es decir, ha sido beneficiada a muchas familias, pero lo que es la zona de la parte, la frente de la capilla, carecemos del agua potable, ¿no? Porque hay gente que en el camino, es decir, desde San José hasta acá, no piensan que nosotros, que somos los últimos que estamos acá, necesitamos también tomar esa agua, ¿no? Y lamentablemente no la cuidan, no se distribuye bien entre los habitantes, porque por ahí hacen chacras, hacen adobe, le dan agua a las cabras, llenan represas, y no piensan que nosotros también merecemos tomar agua potable, especialmente más por los niños. Ya nosotros ya estamos grandes, pero los niños es lo que más tenemos que proteger. La gente en la que está en el camino, por donde viene el acueducto, no la cuida. Entonces, por eso es que no nos llega a nosotros. No tiene presión para acá.
sería que la solución, que fueran un poco más unidos y pensáramos que todos merecemos tomar agua potable. Y no, que no la derrochen, porque realmente la derrochan, nosotros lo sabemos a eso. Entonces, para nosotros sería una solución que también pensaran un poquito, en que acá también hay muchas familias que necesitan el agua. Tener acceso al agua potable es un derecho, ya que es nuestro elemento vital, pero es un recurso no renovable. Por eso... Yo. Vos. Él. Ella. Nosotros. Cuidemos el agua, pero no como un acto solidario, sino como un compromiso social que nos corresponde a todos. La gente ya está votando, ¿no es así? Está votando la gente, puede seguir haciéndolo, debe hacerlo, y seguramente en cada rinconcito del país, apoyando con el voto a sus participantes. Por supuesto, Jorge, porque como ya veníamos diciendo anteriormente en el programa, los cuatro trabajos del día de hoy están publicados desde hace varios días en las redes sociales y las comunidades están votando. ¿De qué manera pueden hacerlo? Lo recordamos. Por supuesto, poniendo un me gusta al video con el cual se sientan más emparentados, aquel al que quieran dar su apoyo. También pueden hacerlo enviando un mail a producción@elementovital.com.ar e info@elementovital.com.ar, indicando cuál de los cuatro videos que están participando es aquel al que quieren acompañar. También pueden hacerlo enviando un mensaje de texto al celular que está apareciendo en pantalla en este momento. Y por supuesto, Jorge, si quieren hacerlo a través de su Twitter, @RomanoTV, también pueden hacerlo. ¡Qué bien! En cualquier momento en el año, en el próximo concurso, la hago conducir algún programa, ¿eh? Sí, 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 sí. Dice no, no, pero después va a decir sí. Hacemos una pausa. Inmediatamente después, no cambie de canal, les presentamos a jóvenes de la República Argentina, tu país, mi país, nuestro país, ocupados en dar un mensaje que les sirva. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar. Agradecemos a la Apart Hotel y Spa Congreso, Restaurante Plaza Asturias, Hotel Milán, Restaurante Otoyo, Hotel 1 Buenos Aires, Restaurante Status, Hotel Americano, Restaurante Norte, Confitería La Santa Teresita, Restaurante La Robla.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Y qué importante está Buenos Aires. A mí me gusta enero y febrero porque no hay gente. Y entonces podemos ir a los teatros, a los cines, a los lugares de comidas como los que acaba de sugerir, de agradecer Fernanda Roldán. ¿Vos sabés lo que es comer ahí en Plaza Asturias, por ejemplo, no? Atención que esta señora, a mí no, esta gente no me paga un mango, pero bueno, tienen esta responsabilidad social, empresaria, y que es, hay un trabajo muy, muy grande. Está en el aire, me dice la directora, y me exige, en esta última semifinal, estamos buscando al último finalista, al número 6, y atención Oro Verde, atención Entre Ríos, atención país, porque está en el aire Estefanía Cornejo, de 18 años. Estefanía, ¿cómo te va? Buenas tardes, linda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, acá con calor. ¿Cómo te recibieron en Oro Verde después de haber ganado en la primera instancia? Muy bien, muy bien. Recibí muchas felicitaciones de todo el pueblo y del intendente. Y... muy bien. ¿Cómo te ha ido en el cole? Porque terminaste. Ya terminé. Muy bien, muy bien. Ahora preparándome para la facultad. ¿En cuántas materias te quedaste? En ninguna. Bueno. A la Argentina. Muy bien, muy estudiosa. Es decir, sos una chica piola. Porque podés disfrutar las vacaciones, aunque ahora que te estás preparando para la universidad, tendrás un laburo estupendo, ¿no? Ajá, sí. Lo que te impidió estar aquí con nosotros. Sí. ¿Qué vas a estudiar, linda? Abogacía. Ah, yo te hice jueza de la nación, porque lo que no tenemos en el país es justicia, ¿no? No, eso es lo que falta. Y entonces, en vez de abogado, bueno, un abogado está bien, pero presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte Suprema de Justicia se ponga en movimiento de una vez por todas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, descubriendo al que mató al fiscal. Porque esto no puede quedar así, ¿no? Sí. Así que es tarea de la justicia argentina en hacer lo que hay que hacer, que lamentablemente no lo hace. Sí. Porque estamos desprotegidos en cuanto a la jurisprudencia. En nuestro país, la República Argentina, lamentablemente, ¿no? Ahora tiene una oportunidad más la justicia, y aprovecho esta conversación, tiene una oportunidad más para demostrar que por algo están, y descubrir el asesinato de este fiscal. Es muy importante para la sociedad. Sí. Bueno, te digo esto, me aproveché la oportunidad porque vos vas a estudiar jurisprudencia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y vas a ser jueza? Y ya vamos a ver. Qué linda. Bueno, muy bien. Estefanía, Oro Verde, Agua y Vida se llama el laburo que has presentado y que te lleva a la semifinal y la posibilidad de ser finalista. ¿Lo mejoraste? Sí, sí. ¿Quién lo hizo el laburo, el trabajo? Lo hicimos de todo en un grupo con el profesor, algunos alumnos, la escuela. Muy bien. En grupo. ¿Te hicieron alguna notita en Oro Verde, Entre Ríos, con la primera instancia? No, me felicitaron y en la colación mía pasaron el video y el intendente me agradeció y todo eso. Ah, muy bien. Y mucha gente de Verde se enteró de ese proyecto gracias al video. Muy bien. ¿Hiciste campaña como seguramente ha hecho Carla en la Valle Mendoza, Flor, en Selva, Santiago del Estero, Aida, en Animaná, Salta? ¿Hiciste campaña para que te voten? Sí, sí. Bueno, ¿quién presenta el trabajo? ¿Vos? Sí. ¿Sol o yo? No, usted. Sol, entonces. Escuchala y mirala. Hola, Estefanía. Bueno, antes que nada quiero también saludarte. Recordamos, Jorge, que este proyecto trata puntualmente sobre la problemática que se presentaba en la comunidad. Estamos hablando del agua dura. Lo presentamos entonces, Estefanía, Oro Verde, Agua y Vida. El oro de tus trigales, el verde de tus praderas y el perfume que me llega de los aromos en flor, motivo de inspiración para cantarle a esta tierra. Hola, yo soy Estefanía Cornejo, soy de la ciudad de Oro Verde, tengo 17 años y estoy cursando sexto año de la modalidad Ciencias Sociales y Humanidades en la Escuela Rosario Vera Peñalosa, que se encuentra aquí en la ciudad. Oro Verde cuenta con una superficie de 42 kilómetros cuadrados aproximadamente. Según el Censo Hogares y Vivienda, Oro Verde cuenta con 5.192 habitantes. Se nota un gran crecimiento según el Censo Nacional realizado
en el año 2010. El proyecto que realizamos con nuestros compañeros tiene como tema central el agua. El agua es necesaria para la vida de personas, animales y plantas. Nuestro cuerpo está constituido por un 70% de agua. Además de beberla, requerimos agua para casi todas las acciones. Se denomina agua potable a todo aquello que podemos consumir sin que exista riesgo para nuestra salud. En nuestra escuela tenemos lo que es la pared del agua, donde toda la comunidad educativa puede tomar conciencia de lo importante que es ella y que la buena agua tiene que llegar a todos sin importar las clases sociales. El proyecto que estamos presentando se llama Agua y Vida y tiene como tema central la planta potabilizadora aquí en el barrio. A este proyecto lo planteó Obras Sanitarias Provincial, que está encuadrado en un plan nacional. Este proyecto está contemplado en dos etapas. La primera etapa consiste en planta y sistema, y la segunda etapa, que dura aproximadamente 12 meses, consiste en el extendido de red desde el río Paraná, paraje La Jaula, hasta la planta. La planta se asentó en el predio de la Facultad de Agronomía. Dicha elección se debe a que es una zona relativamente alta y cercana al río. ¿Qué agua venían consumiendo? Y bueno, el agua que consumimos es el agua corriente de pozo, y el pozo semisurgente, es un agua dura, no es salitrosa, pero tiene mucho manganeso, mucho potasio, y sí, es un agua que a la salud yo creo que no la hace bien. Este proyecto beneficiará a toda la población de Oro Verde, ya que el agua que se está consumiendo viene de las napas subterráneas. Se puede considerar un servicio satisfactorio, pero es importante aclarar que la baja calidad de agua se debe al alto contenido de minerales y sales, que muchas veces tapan caños, tanques y agregan sarro. ¿Qué agua consume en Oro Verde en este momento? Y agua potable de Paraná o comprada por Spencer, de las que traen, que se vende. ¿Y qué beneficio cree usted que tiene la planta potabilizadora que se está desarrollando en Oro Verde? Y bueno, los beneficios son muchos, porque vos tenés una idea que el agua dulce que va a venir va a beneficiar a todo, va a beneficiar a todos los artefactos, los lavarropas, los calefones, todo, hasta para tomar, para lavar las ropas, se conserva mucho más mejor, se cuida mejor, para las plantas, para todo. El agua dulce es un beneficio muy grande para Oro Verde. Después de tantos años de agua salada, con esa planta va a ser un beneficio muy, muy grande para Oro Verde. Bueno, muchas gracias por su opinión. ¿Qué piensa usted al respecto sobre la planta potabilizadora y todo esto de las instalaciones que está desarrollando Oro Verde? Y me parece una obra muy importante, que a la localidad le va a dar un empuje muy grande, porque la lucha siempre fue el agua dura. Nos encontramos en la planta potabilizadora. Pronto podremos observar los beneficios de ella. De acuerdo con el diálogo con los vecinos, pudimos observar los inconvenientes que carrea el agua de pozo. Aguardamos con esperanza la culminación de esta obra. ¡Buena agua, buena vida! ¡Felicitaciones, Estefanía! Bueno, a esperar que te bote todo Entre Ríos. Sí, eso espero. Mirando el programa, espero que sigas mirando el programa y bueno, y que la gente vote. Bueno. Vamos a ver qué pasa al final del programa. Un beso. Bueno, gracias. Ahora sí, hacemos una pausa y vamos con las noticias. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal.
Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, rodeado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos 178. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. La Robla Tribunales, la clásica, la tradicional, la de siempre. Viamonte 1615, sabor popular español, mariscos frescos y la mejor atención. Seguinos en Facebook, La Robla Viamonte. Ya salimos todos para La Robla Tribunales. ¡Y olé! Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad, Avenida de Mayo 1199. La Posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño, Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. El 12º Festival Selva Portal del NOA te invita a vivir un encuentro inolvidable. El próximo sábado 7 de marzo, prepárate para vivir una noche festivalera en el sur de Santiago del Estero. Agradecemos a Lisa Editorial. Perfumes Xiomara, Editorial Argenta, Terramar Ediciones, Productos Ledesma, Ediciones SICUS, Fundas Decel, Paidós Ediciones, Agendas Morgan, Chocolates del Turista y Editorial Santa María por los premios y obsequios que reciban los participantes. Muchísimas gracias a todos. Editorial Argenta, unos temas, unos títulos maravillosos. Y algo vamos a hacer con ustedes, amigos. Les doy la primicia, algo vamos a hacer. Atención Salta, atención Santiago del Estero, atención Mendoza, atención Entre Ríos, atención Argentina, ¿no es así? Estamos buscando el último finalista de este concurso intitulado Más Cerca de Tu Historia. Es el momento oportuno de presentar a una señorita, a una joven, que ya estuvo no solo en este programa, sino en la competencia latinoamericana, que proviene de una familia maravillosa. Ella es Florencia Noralí Edita Tábano, o Tábano, perdón. Tábano. Mira cómo digo, Tábano. A veces en broma tal, con cierta maldad de niño te habrá dicho algo parecido. Pero, Flor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? Bien, muy contento de que estés aquí. Igualmente, muy de contento. Estar aquí y en presencia de ustedes. Porque cuánto te quieren en tu pueblo, que ganaste en un repechaje, habías perdido. Exactamente, sí. En la primera instancia, fuiste al repechaje, sí. Y ganaste el repechaje con el voto soberano del pueblo.
Claro que te moviste lindo, ¿no? Sí, anduve. En radios, en diarios. Anduve en la Radio Panorama, en la Radio Mocoví, en las 3-4 radios de Selva. Nos diste una manija bárbara al programa, además. En televisión también estuve, en el canal de Ceres, Santa Fe. Bueno. Sí, estuve. Muy bien. ¿Con quién has venido, Flor? Con la mami. Con la Esta mami. Esta vez la traje que conozca Buenos Aires. A la que hiciste mención por insistencia de este periodista, hijo que la tiene la madre, que la madre siempre está, y hiciste llorar a todo Santiago del Estero, a todo el estudio. Bueno, Flor, el trabajo, recordamos, se intitulaba como... ¿Cómo se llama? Río Salado, La Romelia, Los Encantos, Palo Negro, Selva. Muy bien, Río Salado, La Romelia, Los Encantos, Palo Negro, Selva. Antes vamos a renombrar a tu madre. ¿Te lo pregunté el nombre? Marta Gladys Álvarez de Tabano. Que es mami. Una mami extraordinaria. Una gran persona. Una gran persona. Que siempre es importante recordar, porque jamás nos vamos a olvidar, cuando vos lo has dicho allá hace el año pasado, del accidente que sufrió tu padre, y tu madre salió a buscar el mango para alimentarlos limpiando casas. Pero resulta que además era una estupenda repostera. Sí. Y hoy tiene un pequeño emprendimiento que, ¿por qué no?, puede llegar a ser muy grande con las cosas ricas que hace, ¿no? Sí, la verdad que sí, podría llegar a ser una gran panadería. Bueno, tengo que agradecer. Escuchá que vos. Agradecemos a la empresa de transporte El Santiagueño que ha hecho posible la presencia de Florencia y su acompañante. Muchísimas gracias, ¿eh? Que se llene de pasajeros esa empresa. Bueno, Flor, todos los trabajos son muy interesantes, sí, ilustrativos, formativos, comprometidos, así que va a ser una lucha entre amigas. Son 4 chicas, mira vos. Sí. Vamos a pedirle a Sol, que ella tiene todo acá, que me dé los 5 finalistas, ¿de este año son? Efectivamente, hasta ahora son 5, veremos qué es lo que pasa en el día de hoy. Hay 2 participantes, los 2 primeros, que son de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Lincoln, es Matías Ramos, y Ligüen Bruno, de la ciudad de Mar del Plata. También está Gabriela Schemholz, de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, Analía Cáceres, de la ciudad de Tres Isletas, en la provincia de Chaco, y muy recientemente Lucas Mercado se incorporó y también hizo de esa manera participar en la final a Chamical, provincia de La Rioja. La Rioja, ¿qué más? Chaco, provincia de Buenos Aires. Misiones y provincia de Buenos Aires. El País, un programa auténticamente federal. Bueno, Flor, tenemos que presentar el trabajo. ¿Quién lo va a hacer? Yo. ¿Vos? Antes, ¿quién hizo el trabajo? El trabajo esta vez lo hice yo con el aporte de la producción del canal de Ceres, que me han dado el instrumento, o sea, el video. Me han ayudado. Me han ayudado y yo lo edité y lo hice. Muy bien. Sola. Y lo vas a presentar vos. Sí. Y esa es tu cámara, la 1. Bueno, quería leer unas palabras antes de presentar mi video, las cuales son: para muchos, la felicidad es una subsistencia diaria, lo primordial, el agua. Ese tesoro preciado que en su recorrido regala vida. Esta es la pequeña gran obra enterrada en 42 kilómetros, donde se derrama el líquido elemento vital, a fuerza de coraje y fundamento. Se golpearon puertas que al abrirse llevaron una cuota de alegría y esperanza. Felices los que escuchan, comprenden, aportan, porque entienden que la patria se hace así, con grandeza. Vean mi video, que está lleno de trabajo y esfuerzo. Aire, fuego, tierra, agua. La naturaleza está viva y en su entrega se da al hombre, artífice necesario para recrear cada elemento y adecuarlo en búsqueda de su bienestar. La unión hace la fuerza. El pequeño y el grande, ensamblados para buscar en la obra la conjunción perfecta
y brindar el elemento vital ahí donde el clamor busca respuesta, y atesorar el líquido elemento transportado a medio centenar y a otros cientos que demandan los pueblos. Nación, provincia, municipio, cooperativa y la gente sencilla que elevó su reclamo y fue escuchada. Una línea en el mapa, apenas una línea, para crecer y madurar, para hacer y transformar, para seguir creyendo y hacer del páramo casi un vergel, porque estepa u oasis es simplemente la elección de los probos que escuchan y responden. Nosotros salíamos de acá a 8 de la mañana en tiempo invierno y volvíamos a las 8 de la noche. Todos los días. Nosotros no teníamos un feriado, fue una sequía que duró casi 3 años. Y durante esos 3 años no pudimos faltar un día. Y al último el organismo no nos daba más, porque cuando yo terminé de aviar tenía problemas en los riñones, que me costó 2 años de tratamiento para volver a recuperarme. Que el que no lo vive, el que no lo vivió, no tiene ni idea de lo que es buscar agua para la hacienda. Yo no podía ir a hacerme ver al médico porque no se podía abandonar en la hacienda, había que darle la hacienda, toma agua todos los días y hay que darle agua. Así que fue una cosa que muy larga y muy triste de contar, porque ya nos quedábamos sin nada. Se empezó a morir la hacienda porque por el problema de mucho viaje, tenían que hacer 15 kilómetros, 20 para ir a tomar agua. Y había que sí o sí buscar esa agua. Fue una etapa de nuestra vida muy triste. Pero lo triste de una situación es cuando uno la cuenta que no la pudo vencer. Lo lindo de esto es que uno pudo salir adelante gracias a esta maravillosa obra y a toda la gente que trabajó en ella. Porque nosotros cruzábamos los caños, que todavía estaban descubiertos, y ya cruzábamos, pero con esa ilusión, que el agua venía hasta aquí. Y bueno, un día, buen día llegó, ¿no es cierto? Llegó el agua, felizmente llegó el agua. Yo creo que esta obra, los nietos, bisnietos, van a decir, mirá, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las que lucharon y para conseguir agua, que es una cosa... Así que una cosa impagable, una cosa que no tiene explicación, decir la gratitud que uno siente por que haya llegado algo tan necesario como es el agua. Cuando armaron el tanque, hicieron el piso y empezó a caer una gotita primero, yo me fui y la agarré entre mis manos y hacía cuenta que agarraba una pepita de oro. Bueno, ahí no, les tengo que decir que conté que esas gotas y recé y lloré. Esta es la clarificadora que vendré a ser. El agua cruda entra a un tanque, a una cisterna, pasa por acá, se clarifica, vendría a ser que le sacan la turbidez y todo, pasa por esos 2 filtros y vuelve a otra cisterna. Entra a la planta potabilizadora, que entonces esta procesa más o menos 2.000 litros por hora. Y de ahí pasa a las 2 cisternas y esta sale agua potable. ¿Ustedes la manejan a la cantidad? Sí, se maneja todo por bombeo y cada campo tiene su medidor, son caudalímetros, y entonces todos los fines de mes uno pasa, recorre y va tomando los estados. Así que uno sabe la cantidad de litros que sale del río y que llega a los campos. El agua está potable para tomar. Felicitaciones, bien Flor. Es interesante destacar esta tarde aquí en Argentinísima para toda la República Argentina que en esta búsqueda del finalista número 6, el último de este concurso, hoy los 4 temas, Sol, tienen que ver con la llegada del agua. Qué estupendo, ¿no? Así es, porque si bien dentro de lo que es nuestro proyecto Más Cerca de Tu Historia, el agua y el saneamiento, es decir, las cloacas, están siempre presentes, en el día de hoy está ese elemento común entre los 4 trabajos. Muy bien. Está en línea la participante número 4. Atención, salteños queridos. Atención, Animaná, porque ya estamos presentando a Aida Daniela Gutiérrez. ¿Qué tal, linda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Yo contento de escucharte, seguramente estás viendo el programa. ¿Cómo te fue en el cole? ¿Pasaste de año? Sí, pasé. 5.º año, educación técnica, número, la escuela 3155, ¿no es así? Sí. Muy bien.
¿Sabés que vas a seguir estudiando, Aida? No, aún no sé. Todavía por el tema de que quiero estudiar algo, pero económicamente no sé si se podrá. Bueno, acudiremos a la ayuda de alguien, ¿eh? Alguien te va a ayudar. Llamás aquí y ponemos a todo el equipo de producción para que aquellos que manejan los destinos de cada rinconcito de nuestro país se ocupen de alentar, acompañar en todo sentido, incluso materialmente, a aquellas personas tan importantes como vos, que estás comprometida con un tema este de difundir del agua, y por lo tanto vas a tener ayuda. Seguí estudiando y termina la carrera, ¿sí? Gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama el trabajo? ¿Con quién estás? ¿Estás viendo el programa o no? Sí. Bien. Dime, Animaná Agüita Clara, se sigue llamando así el trabajo que has hecho, ¿no? Sí, así se llama. ¿Y con quién lo hiciste, linda? Con mi profesora, Elba Condorín, con la ayuda de mis compañeros y, bueno, con la ayuda también de los directivos del colegio. Muy bien. Vamos a... la estamos viendo por Sky. Qué bien, te estoy viendo ahora, muy bien. Qué lindo verte. Bueno, ¿quién va a presentar el documental? ¿Vos o Soledad? No, yo lo presento. Ah, ¿lo presentás vos? Te vemos. Sí, está en Sky, te vemos y te escuchamos. Linda, adelante. Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Les presento nuestro video, ojalá que les guste. Y bueno, gracias. Atención, país, vamos. Mi nombre es Aida Daniela Gutiérrez. Y el mío es Cutipa María Fernanda. Somos alumna de la escuela número 3155, anexo Animaná, que actualmente cuenta con 96 alumnos y nuestra orientación es agropecuaria. El municipio de Animaná se encuentra en el sector meridional del Valle Calchaquí, a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, ubicado a 1.695 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 344 kilómetros cuadrados y cuenta con 1.700 habitantes aproximadamente. Se accede al pueblo a través de la Ruta Nacional número 40. Animaná es un valle rodeado por cordones montañosos, surcado por los sistemas fluviales, el Calchaquí y San Antonio. En el siglo XX, en la década del 60, se creó el municipio de Animaná. En esta oportunidad, queremos manifestar que debido al crecimiento demográfico de nuestro pueblo, toma importancia la ampliación de agua potable a través del Plan Más Cerca. Esta obra viene a mejorar la calidad de vida de muchos animanistas. Nos encontramos con el intendente de Animaná, el señor Ignacio Vicente Condori, quien nos comentará los beneficios que nos traerá el proyecto a nuestro pueblo. Forma parte del plan de obra Más Cerca, que viene desde la Presidencia de la Nación, y se instaló, digamos, esa red en lo que nosotros hemos denominado Barrio Los Eucaliptos. Como todo planeamiento serio, va acompañado de un plan de obras. Entonces, ahí ameritaba la preparación de proyectos que vayan a suplir, digamos, el futuro servicio, que vayan a cumplir como servicio futuro, mejor dicho. Esos son agua y cloacas. Entonces, dentro del plan Más Cerca se presentó proyectos para que quede instalada la red de agua y cloacas, lo que ya es obra terminada hoy en día. Antiguamente el agua era canalizada por canales y la gente levantaba la agua, digamos, de que venían por los canales y ese era su consumo diario. Gracias al Plan Más Cerca nos permitió facilitar los fondos necesarios para esta nueva urbanización y así brindar una mejor calidad de vida a la gente del pueblo. Bueno, el agua se lo levantaba de la acequia, ¿no? En tinajón, en pipa, bordaleza, esas cosas, para tener el agua en la casa. Y después, hasta que vino la red del agua, hasta que se ha hecho, ¿no? Yo pienso que si ya están hechas las redes del agua, ¿sí? Y pienso que en el futuro pueden llevar para que lo utilicen y conserven el lugar. Yo, bueno, antes, cuando era chica, digamos, teníamos que buscar el agua de un canal.
todos los días, llevar para las plantas, para todo, para que la gente viva bien, indispensable el agua para todos. O sea, ya tengo ya como 52 años de, que vivo acá. Ya. Al agua nos usamos en todo momento. Entonces acá supuestamente tenemos que cuidar nosotros el agua. Damos gracias que tenemos agua, por lo menos no nos cortan a cada rato como en otros lugares. Como podrán ver, la obra de la ampliación de la red de agua potable está concluida, pero falta la conexión domiciliaria. Esto finalizará cuando se construyan las casas del barrio. Por lo que pudimos ver, esto beneficiará a muchas familias de nuestro pueblo, mejorando así su calidad de vida. El agua es un elemento vital, por lo que debemos ser conscientes del uso racional de este recurso. El agua es vida y no habrá vida sin agua. Cuidémosla. ¡Felicitaciones! Le vamos a dar un tiempo al jurado que ya está deliberando, tomando notas. Tendrán que evaluar, dar sus impresiones. Son jóvenes comprometidos con esta problemática, en acción. Son jóvenes inteligentes. Vamos a verlo, vamos a escucharlos atentamente. Y ni que hablar en Santiago del Estero, en Mendoza, en Salta y en Entre Ríos, ¿no? Lo van a estar mirando a los tres, ¿no es así, Sol? Así es, Jorge, y por supuesto, como usted bien decía, el jurado ha estado viendo atentamente cada uno de los videos porque a la hora de dar su puntaje va a tener en cuenta aspectos como la originalidad, la capacidad y el impacto a la hora de transmitir el mensaje, aspectos técnicos, la puesta en escena, entre otros elementos importantes que jugarán también en esto del puntaje que cada uno le dará a los cuatro trabajos del día de hoy. Hacemos una pausa, Solcito, no cambie de canal, inmediatamente después el país, además de estas cuatro provincias queridas, muy bien representadas, sabrán desde el punto de vista del jurado cómo se va acercando el nuevo sexto finalista y último de este concurso intitulado Más cerca de tu historia. No cambie de canal, quédese con nosotros. Son cuatro jóvenes, ejemplos por seguir.
Vemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante, porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales, porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio, energía para Santa Cruz y el país. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de Elemento Vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. Nuevos destinos, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera Criolla, en tu camino, siempre. Primer Piso Restaurante, en la ciudad de Paraná, ofrece una propuesta gastronómica que se destaca y se diferencia. Primer Piso Restaurante, una invitación al buen gusto. Empresa El Santiagueño, Tucumán, Nueva Esperanza, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata. Realice sus consultas online. Empresa El Santiagueño, el placer de viajar. Hotel Bel Sur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Bel Sur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención para que su estadía en San Bernardo sea inolvidable. Entretenimiento para todas las edades, shows musicales en vivo, cancha de tenis y de vóley, gimnasio. Conózcanos y disfrute a pleno de sus vacaciones. www.hotelbelsur.com.ar. Editorial Santa María lanzó su nuevo libro, El amor no pasará jamás, de Fernando Perfetti, una obra dedicada al sentimiento humano más primordial. Editorial Santa María, pasión por la palabra. Motocicletas Brava, productos de gran calidad, precios competitivos y servicio de postventa. Amplia variedad de modelos y concesionarios en todo el país. Silvio Hotel, Mar de Ajó, hospitalidad y calidez, excelente ubicación sobre la playa, los servicios más completos, la mejor atención. Silvio Hotel, Mar de Ajó. Los campeones de Elemento Vital ganarán una motocicleta Brava, la moto que siempre quisiste. Muchísimas gracias. Con casco, ¿eh? La moto con casco. Yo decía una moto. Es hoy un vehículo de transporte que, por supuesto, hay que, de parte de los padres, de los educadores y de las autoridades, indicarles a los jóvenes, a todos, pero especialmente a los jóvenes, que usen casco, que cuiden sus vidas. No es para hacer correr y hacerse loquito, sino para utilizarla, una herramienta de transporte muy útil, muy económica, muy ágil, pero a cuidar la vida, ¿eh? Ahora sí, atención país, atención Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta la Linda, atención Mendoza, La Valle, especialmente Selva en Santiago. ¿Oro cuánto en Entre Ríos? Oro verde en la Oro provincia verde, de Entre me había olvidado Ríos el color. Y Animaná también en la provincia de Salta. Bueno, cada una de las jóvenes del día de hoy ha mostrado su trabajo, ha también invitado a la comunidad a que se sume, que apoye, que vote. Y ahora vamos a ver cuál es la definición del jurado. Así es, en primer término, Nicolás Páez. Bueno. Él tendrá que calificar a Carla Ferrer de La Valle, Mendoza. Todos los mendocinos están atentos, mirándote. Bueno, principalmente quiero felicitarlas a todas las concursantes. Hemos analizado 4 puntos y bueno, comienzo por Carla. El mensaje es muy positivo sobre la responsabilidad del cuidado del agua.
También me gustó la puesta en escena. Así que bueno, mi puntaje del promedio me da 8. 8, muy bien. Sí. Linda nota. Es el turno de Santiago. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Y un poco lo mismo, me gustó la puesta en escena. Me parece que el punto más fuerte del video fue el valor de testimonio, ¿no? Esto se encontraron con una problemática y cómo, por un lado, apunta un poco a que al uso consciente. Eso es lo que más me gustó. Y mi nota es un 9. ¿Un 9? 9 y 8, 17. Muy bien. Ezequiel, bueno, nos dice. Coincido con mis compañeros. Es buena la distinción que hacen entre solidaridad y compromiso social. Quizás el compromiso social es algo que perdura de generación en generación y la solidaridad no es solo entre vecinos. Es buena esa distinción que hacen. Y esto de que quizás la obra pública está realizada, pero pueden haber problemas que van más allá de una mera obra. Problemas culturales, problemas entre los mismos vecinos. Es muy interesante que hayan podido detectar ese problema. Y mi voto es un 8. Muy bien. Estamos en 25, según dice mi Valero. Así es, tenemos 2 ochos, tenemos un 9. Entonces este subtotal, hasta ahora es un subtotal, para Carla estamos hablando de 25 puntos. A mí me gustó el cierre de este, ¿eh? No tiene nada que ver con el jurado, yo no voto, no tengo influencia en nada, no voto nada, pero me gustó el cierre, ¿eh? Me impactó realmente el cierre. Pero vamos entonces ahora con Nicolás Páez, este joven de Elenosa, muy estudioso, para que Oro Verde es ahora, ¿eh? Mirá, sí, que te están viendo en Entre Ríos. Bueno, Oro Verde Entre Ríos, tu análisis, tus comentarios. Bueno, muy bien. Tu puntaje. Un saludo para Estefanía, que estaba en Entre Ríos. Felicitarla por la calidad técnica. Fue muy, muy valioso el aporte, el mensaje fue muy bueno también. La puesta en escena me pareció muy óptimo para cómo comunicó la obra que se realizó en su provincia. Así que también mi calificación es un 8. Mirá qué bien. Muy bien. Santiago Hormans Storfer. Así mismo. ¿Lo dije bien, Santiago? Sí, muy bien. ¿O lo dividí? No, muy bien. Bien, gracias, Santiaguito. Bueno, tu análisis y tu puntaje. También, en este caso, la calidad técnica me pareció tal vez mejor que la anterior. Y lo que me gustó a mí de este video es que parecía un trabajo tal vez más colectivo. Como que daba cuenta de cierto trabajo en la escuela y como información y tratar de que haya información en la comunidad. Eso me pareció como para destacar. Y el puntaje también es bueno, me parece que un 8 es una nota apropiada. Muy bien. Y ahora Ezequiel Maldonado, el tercer jurado, y recordamos que estamos y están haciendo un análisis y están dando un puntaje, en este caso a Estefanía Cornejo de Oro Verde Entre Ríos. Bueno, el video de Estefanía me gustó mucho cómo explicó el proyecto del Plan Más Cerca, estuvo muy, muy bien desarrollado. Y algo que me llamó la atención es esto de que tienen una pared del agua en el colegio, como una cartelera podría ser, donde específicamente se dedican a concientizar sobre el uso responsable del agua y esto me gustó que hayan reflejado esto del colegio. Y mi voto es un 8. Un 8. Muy bien. 24. Recordemos, Sol. Es importante recordar, 24 puntos tiene Oro Verde Entre Ríos, 25 la chica de La Valle, Mendoza. Y el público, ¿cómo es el voto del público? Así es, porque como bien ha dicho Jorge, en realidad estos son totales parciales, son subtotales, porque luego vamos a incorporar también la adhesión que haya tenido el público, las comunidades, de cada uno de estos 4 trabajos. ¿De qué manera? Aquel trabajo que haya tenido más cantidad de votos, de adhesión de parte del público a través de las redes sociales, sumará 10 puntos más a estos subtotales que estamos mencionando en este momento,
y el segundo trabajo en importancia, aquel que le haya seguido, va a sumar 8 puntos. Muy bien. Atención, Selva. Atención, Santiago del Estero, querido. Ahora sí, entonces, comienza Nicolás haciendo un análisis del trabajo de Flor, de su localidad, y también poniendo un puntaje. Te vemos y te escuchamos atentamente. Especialmente los santiagueños, ¿no, hermano? Los que están en Santiago y los que están por todo el país. Muy bien. Felicitar a Florencia. La verdad que me gustó muchísimo el video. Me pareció muy original. El mensaje, hacer participar a sus vecinos. También comunicó muy bien cómo la obra modificó el estilo de vida. Así que mi puntuación es un 9. Un 9. Empezó con un 9. Santiago, su análisis y su puntaje. Bueno, felicitaciones primero. También me gustó mucho, y lo que más me gustó fue el testimonio de los productores. En ese sentido, y cómo dar cuenta de un antes y un después de la obra, cuando son cosas que uno por ahí las da como por sentadas. Pero como sí, hubo un antes, mostraban sus experiencias, lo que sufrían y el impacto que tiene la gente. Eso me gustó mucho. Y la nota, un 9 también. Uy, uy, uy. Felicitaciones. Ezequiel, bueno, tu análisis, Ezequiel. Florencia, también te felicito. Es un video que rozó mi corazón. Como que empezaste ya con un poema. Me pareció muy, muy oportuno. Más allá de que evaluamos únicamente el video, también eso me gustó. El hecho de que también de que me entere de que tu madre es la primera vez que viene a Buenos Aires, me parece que es algo que toca el corazón de alguna manera de un ciudadano del país. Y los testimonios fueron muy oportunos. Destacan muy, muy, muy claramente el lugar social que tiene el agua como derecho. Cuando afirman que era oro para un habitante, esas palabras son muy, muy claras sobre lo que significa una obra que permita acercarle el agua a la gente. Y bueno, por esto mismo mi voto es un 10. ¡Ufa! Muchísimas gracias. Ezequiel, tomo tu palabra, esa frase rozó mi corazón. Me puse sentimentalista. Qué hipersensibilidad. Este grupo de ustedes, de Lucio, qué muchachos bárbaros, pero preparados, comprometidos, inteligentes. Rozó mi corazón. ¿Cuánto el puntaje? Estábamos hablando de 2 9 y un 10, esto da un subtotal de 28. Que quede claro que nada está dicho, porque el público es el soberano también, el que da su voto y puede modificar todo, como lamentablemente o afortunadamente ocurre siempre, ¿no? Me miran, ¿por qué dije lamentablemente? No sé por qué dije eso. Animaná, salta la linda. Es tu turno, Nico. Muy bien. Mandarle un saludo grande a Ida, que no pudo estar acá presente, pero el comentario es muy bueno. A mí me gustó mucho la calidad, el mensaje. El mensaje también comentó muy la originalidad, mejor dicho, pero bueno, mi puntaje es un 8. Un 8. Para ella. Aplausos para esta chica. Salta la linda. Bien, Santiago. Tal vez creo que todo fue el más estético de alguna forma, porque comenzó con cierta estética, con música, y también bastante informativo de la zona y demás. Yo no conozco y permitió conocer un poco, y la verdad que me gustó, así que le voy a poner un 9 también. ¡Qué bien! Todos los jóvenes que de Linosa que nos ayudan a analizar los trabajos de todo el país siempre tienen algo, ¿no?, que nos dejan, y que es muy importante lo que acaba de decir Santiago. Yo no conocía la parte estética. Me encanta el análisis de ellos porque me dan letra a mí. Me meto en el tema gracias a ustedes.
Tu turno, Ezequiel. Bueno, coincido con Santiago respecto a la estética. Fue un video muy sintético, muy apropiadas las imágenes que se utilizaron, la música de la región norteña, que es tan, un lugar tan lindo de nuestro país. También fue interesante que hayan podido acceder a la palabra del intendente. Es el único video en el que pudieron acceder a la palabra del intendente, quien lleva adelante estas decisiones y permite que el agua pueda ser de acceso a los ciudadanos. Y bueno, mi voto es un número 8. ¡Qué bueno! ¡Qué cerquita está todo, eh! Se disparó un poquito Selva en Santiago del Estero. ¡Qué cerquita! ¿Cómo estarán todos los televidentes, no solamente de Santiago del Estero, querido, de Mendoza, querida, la bellísima Mendoza, el de la Valle, de Salta, la linda, de la divina Entre Ríos, sino todo el país mirando el programa? ¿Hacemos una pausa, Solcito? Hacemos una pausa. Vendemos, que servir es comunicarse con el otro, no cambie de canal, por Dios. Grupo Albanesi, 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país en la generación eléctrica a través de sus 8 centrales termoeléctricas, la ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar. Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. Terramar Ediciones, pensamiento argentino del siglo XIX, letras argentinas del siglo XX. Clásicos, Terramar Ediciones. Decel, el fabricante argentino de los mejores estuches para todo tipo de productos electrónicos portátiles, le obsequia a los jóvenes finalistas de Elemento Vital, fundas para proteger sus tablets, porque en Decel cuidamos tu mundo. El Palacio de la Papa Frita, 60 años de trayectoria, buen gusto y tradición, los sabores más exquisitos reunidos en un icono de Buenos Aires. Panadería y confitería Quirios, tortas, masas, postres, servicios de lunch, catering, productos de primera calidad, delicias frescas, Quirios. Restaurante Norte, una tradición gastronómica con más de 40 años, calidad, cantidad y precio. Talcahuano 953, Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. Atención país, Soledad, productora, periodista, está preparada para conducir el programa en cualquier momento del año, va a ser alguna conducción. A ella, las cámaras, Sebastián Toro nos dirige, querido amigo, a esta belleza que tiene los números de el pueblo que es soberano, que ha votado, linda, ¿cómo viene la mano? Bueno, en principio vamos a recordar y repasar cuáles son los subtotales de los 4 trabajos de estas 4 jovencitas del día de hoy. En primera instancia, el jurado había votado por Lavalle y el subtotal que tenía Carla de la ciudad de Mendoza, de Lavalle, provincia de Mendoza, era de 25 puntos, esto eran 2 ochos y un nuevo 9 por parte del jurado.
En el caso de Oro Verde, Entre Ríos, estábamos hablando de Estefanía Cornejo. Ella había cosechado 3-8 de parte del jurado, lo que le daba un subtotal de 24 puntos. En el caso de Florencia Noralí, Evita Tabano, el jurado le había brindado 2 9 y 1 10, lo que estaba dando un subtotal de 28 puntos. Y por último, en el caso de Animaná, en la provincia de Salta, con Aida Gutiérrez, el jurado había dado también 2 8 1 9 y esto daba un total parcial de 25 puntos. Y estos subtotales, bueno, tienen que completarse con la votación del público. ¿Y cómo andamos? Y hubo una tendencia, esa tendencia se hizo ya paso concreto, por decirlo de alguna manera. Hay 2 de los 4 trabajos que se habían encaminado y estaban peleando entre sí para ver cuál de los 2 ocupaba el primer puesto. Estamos hablando de las 2 localidades que en el día de hoy nos están acompañando aquí en el piso. Estamos hablando de La Valle Mendoza y de Selva, en la provincia de Santiago del Estero. Así que las chicas que están aquí, Mendoza y Santiago del Estero, fueron las más votadas. Así es, así que van a sumar todavía más a los subtotales que acabamos de recordar. De los 4 trabajos, de estos 2 trabajos puntualmente, ¿cuál ha sido el trabajo que más votos y adhesión ha cosechado a través de los mensajes de texto, de los me gusta en nuestro grupo de Facebook y las distintas redes sociales? Ha sido el trabajo de La Valle, en la provincia de Mendoza. Mira vos. ¿Eh? Oh. Los mendocinos votaron ahí. ¿Y eso qué representa? ¿Cuántos puntos? Y esto estamos hablando de que representa 10 puntos. En tanto que el trabajo de Selva, de la provincia de Santiago, ha secundado al trabajo de Mendoza y por tanto le está brindando 8 puntos más a su trabajo. Recordamos entonces, Jorge, cómo son estos números que acabamos de mencionar. La Valle, Mendoza, con Carla Ferrer, que tenía un total de 25 puntos, suma 10 puntos más y estamos hablando de 35 puntos. Y por su parte, Selva, de la provincia de Santiago del Estero, con Florencia, estamos hablando de un subtotal de 28 puntos, más 8 que se suman por estar en segundo lugar en la votación de público, estamos hablando de 36 puntos, un solo punto de diferencia. Oh. ¡Increíble! ¡Qué cosa increíble! Pero qué maravilla esto. Vos, Carla, no has perdido. Un puntito. Ahí nomás. ¡Qué maravilla! Y vos, Flor, que fuiste eliminada en la primera instancia, pasaste un repechaje, ganaste por el pueblo. Y hoy no fue por el voto soberano, sino por decisión, análisis. Le has tocado la mente y el corazón al jurado de Lenosa. Muchísimas gracias. Con un puntaje altísimo, pero ¡ay, cómo! ¡Qué lástima que no pueden ir las 2 a la final! ¡Qué lástima! Ya es la segunda vez que estamos participando las 2 en el mismo concursando. Todo vos lo habías ganado a ella. Claro. La habías eliminado, la habías mandado al repechaje. Y acá ha venido por un punto. ¡Qué cosa increíble! Bueno, Carla, ¿cuántos años tenés? ¿Vos terminaste el cole? Sí, este año terminé. 18. 18, si terminaste. Si no te hubiésemos invitado, cómo no, a este programa u a otros. Pero bueno, te agradecemos de todo corazón tu participación. Te felicitamos por tu vocación, por tu compromiso, por tu inteligencia, por el trabajo que has hecho, por venir desde Mendoza a Buenos Aires a ayudarnos a dar un mensaje distinto a la televisión argentina. Bueno. Vas a ser una gran artista, que es lo que te has propuesto. No cabe ninguna duda, porque además de estudiar como has estudiado toda la enseñanza media, como te estás preparando para la universidad en arte, nada menos, tenés coraje de presentarte frente a las cámaras, linda. Bueno, muchísimas gracias. Y decís, el mundo es mío, ¿por qué no? Bueno, ¿qué querés decir? A ver, agradecimiento y saluditos. A todo el pueblo y a toda la gente que nos acompañó, nos apoyó. A ustedes, porque además de brindarnos el viaje a Buenos Aires, conocer la provincia, muchos lugares, hicieron que nos acercáramos a nuestro pueblo, conociéramos su problema y nos hiciéramos parte de él. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. ¡Felicitaciones! Extraordinario. Qué lindo esto. Bueno, Flor,
te acompaña todo en la vida. Estás pasando un momento estupendo, sos luchadora, sos estudiosa. Ganaste porque nos trajiste un pan. No, creo que no han puesto la votación panes, por eso. Acá. Pero vos ya tenés el pan debajo del brazo, el que tenés en la pancita. He conocido a tu compañero en el Congreso, nada menos de responsabilidad social, donde vinieron dos premios Nobel y la presidenta del Congreso decidió que este programa tuviese un stand. Y ahí conocí a tu compañero, que si yo fuera tu padre, tu viejo, te diría, lo acepto. Porque se nota que es buen pibe como vos, laburante. Y que hay un gran amor, y ahí está el fruto del amor de ustedes dos, ¿no es así? Sí, la verdad que sí. ¿De cuánto tiempo estás? Estoy embarazada de 5 meses ya. 5 meses. Qué lindo, ahí saldrá un niño o una niña buena, porque no sabe. Me pregunta que te pregunte si es nena o nene, pero todavía no. No, todavía no tuve. Para el primero tengo el turno para la ecografía, porque no había ecógrafos en la zona. ¿Y estás ansiosa vos y tu compañero? ¿Qué se llama tu compañero? Ricardo, ¿estás ansioso vos, están los dos por saber si es nena o nene o no? Sí, estamos ansiosos. Miren, como siempre, pero... Bueno, qué lindo esto. Mientras sea sano. Vida, has sufrido tanto. Mira, te has ganado esto. Entre otras cosas, has ganado una tableta de última generación. ¿Tenés tableta? No. Bueno, la vas a tener ya, te la voy a usar. ¿Cómo era tu compañero? ¿Cómo era? Richard. Mira. Vas a tener que estudiar una estrofita para la final, como todos los finalistas. Y hay algo muy importante. Hay una estrofa del Martín Fierro, traducida a todos los idiomas, que vos, cuando él escribe esta estrofa, José Hernández, sí, tiene que ver con tu vida. Hay una estrofa que indica, no sé dónde está, y justamente la sé más o menos. En secundario lo hemos recitado. Un compañero que toca la guitarra ha llevado la guitarra, porque tenemos el profesor de lengua en cuarto, que nos ha hecho llevar los Martín Fierros que tengamos y recitar. Cada chico, así éramos... Seguí hablando, 14, así yo miro y recuerdo, sí, sí, la estrofa. Éramos 14 en el aula y sí, cada uno iba recitando una estrofa, así íbamos en fila y íbamos recitando. Y un compañero, Gabriel Bonisconti, tocaba la guitarra. ¿Él tocaba la guitarra? Sí, porque él sabe tocar. ¿Y vos recordás alguno o no? En este momento no, pues ya hace año bueno, y medio. No lo encuentro justamente hoy que lo busco, pero dice algo así. Que nada debe haber aprendido, o muy poco, aquel que no ha sufrido, aquel que no ha llorado. Nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Ah, sí, sé con palabras propias. Y bueno, vos sabés por qué has sufrido, sí, has llorado. Porque el sufrimiento, por un lado, es malo y por otro lado es bueno, porque te enseña muchas cosas. Así porque es. Yo a mi edad de 18 años, muchos me dicen que soy toda una mujer de 30, 40 años por la vida que lleva. Pero sí, el mismo esfuerzo que uno tiene que hacer al enfrentar una situación u otra, te hace fuerte y te enseña muchas cosas. Bueno, tenés que seguir estudiando, aunque sí, con la nena o el nene. No, sí, voy a ser profesorado de matemática y un curso de administración de empresas. Y lo vas a lograr todo, linda. Y qué lindo que se hagan amigas. Porque sí, las dos tienen condiciones para estudiar, son buenas personas. Sí. Y se les va a abrir todos los caminos. Se fue el tiempo, ¿no es así? Saludé a quien quiera, perdón. No, tus saludos y tus agradecimientos. Agradezco a todas las radios que me han ayudado, la Radio Panorama, la Radio Mocoví, varias radios de Selva, después al intendente Oscar Don, que también me dio una mano para tener con qué movernos aquí, y bueno, a mi familia, en especial a mi mamá, a mi papá, a mi marido Richard, y a toda mi familia que siempre me está apoyando. Qué contento debe estar Richard. Venía a la final con él acá, Lo quiero Dale. Ver a tu compañero. Traigo, bueno, gracias, chicas. A ustedes, a la chica de Salta, a la chica de Entre Ríos, a este jurado maravilloso que me acompañó hoy. Jóvenes inteligentes, comprometidos.
A vos, Solcito, en cualquier momento conducís. Estás acá con todos, prometido en el aire. Soledad García Ruano, Nora Sánchez, querida, vos también te va a tocar estar con nosotros. Dice que no, pero va a estar. Se nos fue el tiempo. Saben que los sábados de 10 a 11 y media de la mañana estamos con la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. ¿En dónde, Jorge? En CN23, a las 10 de la mañana. También con un resumen de lo acontecido en Más Cerca de Tu Historia. ¡Chao! Buenas tardes.